buenos días, o sea, en las redes sociales, ¿verdad? Porque no sé a qué hora lo ven, pero pues buenas noches y buenas tardes a todos. Si están ahí por Enloqueciendo TV, que serán en... Bueno, me encuentro con una banda muy buena de un rock muy indie, ¿verdad? Muy a todo dar. Acá con el vocalista, todos aquí los integrantes tocan muy bien, me gustó mucho su banda. No sé ustedes, ahí la están escuchando a través de este medio. Ah, bueno, que se presenten ellos, ¿verdad? Aquí para todos ustedes. ¿Cómo se llaman? Me llamo Ángel. Ángel, eres el vocal. ¿Y luego la banda cómo se llama? Se llama Game. Ah, sí, Game, como juego, ¿ah? Game. Game. GameCube, ¿ah, no? Emilio Andrade, guitarrista. Ok, por acá. José Luis Marín, bajista. El más guapo, todos le gritaban, el del bajo, el del bajo. Y también guapo. Wey, te invito a salir, güey, por ahí vamos, ¿ok? Acá, ¿quién está? Damiana Beitia, tecladista. Tecladista, muy bueno, y por acá. Javier, batería. Javier, la batería, por acá, muy bien. Ahora sí, pues la pregunta básica, ¿en qué género andan ustedes? ¿Quién me contesta eso? ¿Calvo Calo? Es alternativo, indie, toques de progresivo, hard rock, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, no, está todo dar. ¿Es puro proyecto original o también traen covers? No, es puro original. Todo. Así debe ser. Y todos los que tocan covers, pónganse a sacar originales, güeyes. ¿Sí o no? Pues es que es el talento verdadero, ¿sí o no? Como que, ay, toco la rola de otro güey, pues sí, saca lo tuyo, cabrón. Ponte ahí, acá, pues sí. Yo también tengo mi bandilla, y humildemente, bola 8 a sus órdenes, ¿eh? También, pero sí sé lo que es el original, está todo dar. Me gustó su banda, está chidota, trae mucha energía, mucha potencia, mucho ya. Lee las canciones, ¿verdad? Es lo que vas a escuchar, pero ¿qué hablan las rolas? Bueno, las canciones hablan, una se llama Ghost, Fantasma, habla de un fantasma, es de un niño, bueno, de un hombre, niño, suicida, y cosas así tenebrosas, medio raras, ¿verdad? Y dale. ¿Y a las demás o qué? La otra se llama Running, no sé, como corriendo. Juxtapuesto, como la sociedad nos intenta poner cosillas Pink Floydescas, ¿no? Ah, o sea, juxtapuesto, ¿eh? Así como el de al lado. Un término medio raro que me dieron ahí en la escuela a mí también. A ver, mi cara del bajo, mucha gente dice, el del bajo es el más chida porque es el que quién sabe qué tanto rollo. ¿Tú qué, dónde estudiaste, para bajista o qué? No, yo empecé tocando la guitarra hace como 10 años y hasta hace poquito empecé tocando el bajo. Y eso es algo que se me fue regando a raíz de estos muchachos. Y le fui agarrando el amor. Ah, pues sí, chingones. Tocan muy bien. Muchas gracias. Por acá el tecladista, ¿clases de teclado o no? No, de hecho no. Es... ¿Lírico? Sí, lírico. Me falta más armonizar, de hecho, me han dicho que me falta armonizar. Pues acentuar lo que es mío. Ok, acá la batería, ¿qué onda? Hazlas para acá para que te guache. ¿Ande? ¿Cuánto tienes tocando la pila o qué? Desde los 11, 13 años por ahí. ¿Cuántos tienes ahorita? Ahorita tengo 29. ¿29? Ah, pues ya tienes rato, ¿va? Ya, estoy ruco ya. Ah, está bien, cana, que todo dar. Acá si no nos guachamos, el flash está así como cuando se acaba el sol, pero... Ni modo, ¿va? Se alcanza a ver, ahí como quieren la edición lo hago. Le voy a hacer una pregunta que me gusta a mí, se me hace chida pregunta, no sé. Pero ustedes, si tuvieran la oportunidad de ser famosos, porque ahorita son locales, ¿no? Aquí en Ciudad Juárez, ya estuvieron en la fama, ¿cómo aprovecharían su fama? Aparte de musicalmente hablando, ¿cómo aprovecharían su fama? A ver. Primero que nada, apoyaremos el talento local de esta ciudad, porque la escena musical está muy madreada, la neta. Hay mucho elitismo, muchas bandas de covers, mucha competencia mala, y es algo que nosotros estamos luchando desde hace 3 años que venimos tocando unos de nosotros, y principalmente sería apoyar eso, sin fines monetarios, vaya, que los va a ver, pero estamos empezando desde cero, con nuestras uñas, rascando nosotros mismos, y poderle apoyar a los que sigan y que tengan la...
¡Los Tanates! Bien, bien. Bien. Y el mensaje positivo de Game, ¿cuál es hacia el público? Divertirse. Hacer lo que le gusta. ¿Te gusta tú? Pues divertirse igual, que les guste, demostrar su talento. Es todo. Seguir sus metas. Eso. Dar mensaje. Un mensaje. ¿Como mensaje positivo qué? ¡Dino a las drogas! Vete acá. No, está bien. Bueno, pues ya por último, porque esa madre ya casi ni se ve. ¿Cómo invitan ustedes, que son músicos, son buenos músicos y van emprendiendo bien, a la demás gente a hacer música? Eso es lo que me gusta a mí de las bandas. Oír que ustedes como músicos inviten a la gente a hacer música, porque hay mucha gente que tiene talento y lo desperdicia, no usa el tiempo para otra cosa, o gente que prefiere andar ahí de malicioso y no, mejor invitarlo a la música. Como platicó ahorita hace rato él, cómo empezó y todo. ¿Cómo los invitan ustedes a hacer música a la más gente? Principalmente, como lo que dije yo hace rato, seguir sus metas, tener un rumbo fijo, saber si es algo que a ti te gusta, es algo que a ti te llama, seguirlo. Así como aquí todos nuestros compañeros, le hemos seguido, le hemos dado, y vaya, queremos llegar hasta algún lugar, porque es algo, un sueño, es algo que nosotros queremos. Y eso es lo que debería tener cada quien, lo que debería buscar cada quien. Eso, hermanos. Bueno, ya para finalizar, algo que quieran agregar, no sé. Vamos a tocar el viernes que viene, que es el 29 de agosto, en el Deer House, para que vayan y los visiten. Todo, ¿hay qué más? Era eso, la invitación al Deer House el próximo 29 de este mes. Va a estar Fermons, nosotros y Color también. Órale, ¿un lugar donde los puedan contactar, Facebook o no sé? Sí, está el Facebook, búsquenos como Color Band. Ahí está toda la información y esperamos contar con su apoyo en todo lo que sigue.